El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que a inicios de 2015 el gobierno nacional impulsará el plan de recuperación económica que, en un plazo de 6 meses, impactará de manera positiva en el crecimiento integral del país, el control de la inflación, la inversión social y se sobrepondrá a la caída mundial de los precios del petróleo. Perfeccionar el modelo económico-social de distribución de la riqueza nacional para enfrentar esta nueva situación. Defender el empleo, los ingresos, los derechos sociales y para recuperar el crecimiento económico. Elemento clave, poner el dinero que lo tenemos en los factores económicos productivos del campo, de la ciudad, industriales, de alta tecnología, colocarlo y asegurar que esa inversión se transforme en crecimiento económico, en crecimiento de riqueza para el país. Mantener e incrementar la inversión social del modelo socialista y la inversión económica para el desarrollo real de las fuerzas productivas del país de acuerdo al plan de la patria. Durante un encuentro con medios nacionales e internacionales, Maduro destacó que no tienen previsto realizar un aumento a la gasolina y comentó que existirá el escenario prudente para que se sincere el precio del combustible y que esa medida ayude a la economía, al clima de confianza nacional y al avance productivo.